Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Mi nombre es Rodrigo López, para el que no me conozca, soy un chico normal que vivo en el sur de Madrid. Y lo primero de todo, como siempre, agradecer de corazón a todas aquellas personas que estéis dedicando un ratito vuestro día a ver y escuchar estos vídeos. Estoy muy contento por ello, muy agradecido, y una vez ya dicho esto, comencemos con el vídeo. En este vídeo voy a tratar un tema que es muy importante desde mi punto de vista, que es cómo amar vivir en la incomodidad. Si lo pensáis fríamente, nuestros mejores momentos ocurren cuando nos sentimos incómodos, cuando nos sentimos infelices, cuando nos sentimos insatisfechos, porque es solo en esos momentos impulsados por nuestra incomodidad, cuando es más probable que salgamos de nuestra rutina diaria, cuando busquemos nuevos métodos para progresar y busquemos respuestas más verdaderas. Los seres humanos solemos huir de todo aquello que nos incomoda. Es una reacción natural de nuestro cerebro que cuando hay algo que nos incomoda, que nos hace sentir un poco mal, nuestro cerebro nos dice: sal de ahí, no lo hagas. Pero lo que no nos damos cuenta es que cuando aprendemos a vivir en esos momentos incómodos, en esos momentos que no nos gustan, cuando no tienes todas las respuestas, cuando no tienes esa certeza de futuro o cuando sientes que las cosas se vienen abajo, es justo ahí, en ese momento. Cuando comienza nuestro crecimiento personal. Yo mismo, a día de hoy, me pongo en situaciones incómodas todos los días. Los que me seguís en Instagram y en las redes sociales lo sabéis, ya que veis mi día a día. A mí no me gusta levantarme a las 5 de la mañana, ni me gusta nada más levantarme y ponerme a leer un libro, ni tampoco ir temprano al gimnasio. A nadie le gusta... O al menos a mí comer todos los días saludable. Ni quedarse en casa trabajando en mí, en mi desarrollo personal los fines de semana. Cuando lo más fácil sería salir con los amigos, salir de fiesta, beber, recurrir a vicios. A nadie le gusta dejar su entorno de un día para otro atrás. A nadie le gusta, sinceramente. Porque son situaciones que te ponen incómodo. A nadie le gusta hacer. Pero al cabo del tiempo. Acabas entendiendo, acabas viendo que ponerte incómodo. En esas situaciones, ponerte incómodo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, de lunes a domingo, sin fallar, sin fallarte a ti mismo, sin fallar a tu palabra, acabas entendiendo que realmente gracias a esa incomodidad a la que sometes a tu cuerpo y mente, acabas progresando. Te haces mucho más fuerte, tanto mental como físicamente, porque aunque no te apetezca hacer algo, sabes que no vas a fallar, que lo vas a acabar haciendo. Porque no vas a negociar contigo mismo, ya que vas a hacer en cada momento lo que debes hacer y no lo que te apetece. A día de hoy, negociar conmigo mismo no es una opción. Y todo esto lo he conseguido gracias a ponerme en esas situaciones incómodas, días tras días, durante un tiempo largo. Ahora mismo tengo una mentalidad inquebrantable que la he conseguido gracias a todo esto. La mayoría de personas saben que no podrían hacer todo lo que yo estoy haciendo ahora mismo, ya que no se han preparado, no han luchado contra ese perdedor interno que todos tenemos. Al fin y al cabo, yo ya no sufro en la incomodidad, amo estar en esa incomodidad todos los días, ya que mi cuerpo y mente han evolucionado, han cambiado tanto, que a día de hoy aman sentirse incómodos en la incomodidad, porque saben realmente que en un futuro, al haber sido sometidos a esos momentos incómodos durante tanto tiempo, saben que les espera un futuro pleno, un futuro exitoso, que todos podemos conseguir sinceramente, pero que no todos merecemos, porque para conseguir eso hay que sacrificar muchas cosas, hay que quemar muchos barcos y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. A lo que quiero llegar con este vídeo es a que entendáis que vivir en la incomodidad no es tan malo como siempre nos han dicho, ya que te hace fuerte, te hace dominar tanto tu cuerpo como tu mente y te hace saber que ante cualquier situación complicada no te vas a venir abajo, vas a luchar por salir hacia adelante, nunca vas a abandonar, nunca vas a fallarte a ti mismo, ya que al abrazar la incomodidad Día tras día sabrás cómo reaccionar ante cualquier situación complicada y no te va a afectar tanto como a otras personas. Sin embargo, la comodidad te hace débil, te hace frágil, te hace conformista y termina al final convirtiéndose en un obstáculo. El exceso de comodidades que tenemos en esta sociedad actual está haciendo que disminuya nuestra tolerancia a los problemas, por así decirlo. De manera que a la más mínima incomodidad, a la más mínima dificultad, lo experimentamos como un problema grandísimo, como si se acabara el mundo, y en realidad no. Como resultado nos convertimos en personas débiles, en personas infelices, que carecen con la mentalidad adecuada para lidiar con los problemas, los verdaderos problemas, los grandes problemas que hay en esta vida. Y bueno, con esto voy a ir acabando el vídeo. Eh, espero que os haya servido de ayuda. Espero que entendáis que vivir en la incomodidad no es tan malo como siempre nos han dicho. Yo os recomiendo que abracéis la incomodidad, que os sentáis a gusto en la incomodidad, que la améis, y de esta manera progresará mucho más rápido. Y nada, tampoco me quiero alargar mucho, quiero que sea un vídeo que sea claro, que sea conciso, y que lo entendáis. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, let's go.